La cocina de Federico López en los últimos 12 años yo creo que ha agarrado mucho más sencillez. La cocina peninsular, y me refiero a la península de Yucatán con sus tres estados, maneja una cocina de muy pocos productos, pero con muchísima riqueza. Entonces eso nos ha permitido explorar esos productos, nos ha permitido conocer esos productos y sobre todo explotarlos a la máxima potencia, como pueden ser los recaudos. Son sabores muy muy tradicionales que nada más se utilizaban para una receta y nosotros hemos experimentado para llevarlos a más allá. También hemos encontrado un poquito la riqueza de las aguas sustentables, o lo que viene siendo la protección de los productos de biodiversidad, como es la langosta, como es el caracol, como es el pez león, y nos hemos encontrado con la naturaleza, entonces nos hace ser mucho más respetuosos de lo que comemos. Toda la vida he estado manejando banquetes y definitivamente el banquete al final de cuentas se divide en tres categorías. La primera es social, bodas, 15 años, bautizos, eventos religiosos. El segundo, pues es la parte corporativa, grupos de incentivos, la parte de extranjeros que vienen al destino para una reunión de negocios y de trabajo. Y la tercera, pues viene siendo totalmente un evento macro o eventos de tipo un PGA Tour, donde tienes que servir a muchísima gente durante varios días, o cumbres, o simplemente congresos a nivel mundial. Los tres, de alguna manera, creo que la comida es diferente, pero yo he tratado de meter mi sello de cocina mexicana, he tratado de meter mi sello de cocina local, he tratado de hacer una cocina simple, pero bien hecha, rica, y sobre todo con muchísimo sabor. Hemos eliminado también la parte de cocina procesada, y mucho de lo que hemos tratado de hacer es también que sea una cocina mucho más saludable, una cocina que al final de cuentas te nutra, ¿no? Y aunque sea de altísimo volumen, pero que queden satisfechos nuestros clientes. Bueno, Federico López, yo creo que al principio decía que hacía todo menos tener un restaurante, pero ahora tengo dos restaurantes. Sama, que es una de mis joyas, definitivamente esta locación en Isla Mujeres me ha permitido crear una cocina, inventar una cocina, desarrollar una cocina, pero al mismo tiempo pues, es un lugar de paradisiaco para enseñarle tanto a los locales, extranjeros y gente que le guste el buen comer, cómo se puede hacer una cocina nueva. Me dedico pues, también a hacer programas de televisión, me gusta mucho el comunicar, me gusta mucho el enseñar. Quiero seguir haciendo comunicación a través de la televisión, pero no como dicen las nuevas generaciones, ser un rockstar. Yo creo que más bien el poder ser un facilitador de lo que está pasando. El último comunicado cápsula que hice involucré a las cooperativas de Holbosch y de Chiquilá, lo cual necesitaban a gritos ser escuchados, porque pues, ellos no tienen este tipo de accesos, y yo creo que los cocineros nos estamos volviendo intercomunicadores, ¿no? También estoy muy, muy involucrado en la parte de consultoría. Hoy te estoy retomando Culinary Performance, que fue algo que hace 15 años también teníamos, que era una consultoría para restaurantes especializados o para propuestas que necesitaban un cambio o una mejora continua. Pero casualmente mis propuestas no son hacia una cocina vanguardista o contemporánea. Mis propuestas son regresar en el pasado y volver al origen, volver a lo que realmente era en ese restaurante o por qué se formó ese restaurante. Creo que Federico López está ahorita en muchos cambios. La docencia me está llamando mucho, quieren que regrese a la docencia, y al final de cuentas también me llaman mucho los restaurantes de fine dining y quiero todavía dar un poco más de mí, ¿no? Yo invito a las nuevas generaciones de que todavía hay muchos rincones en México que todavía no han sido descubiertos,
y que necesitan acercarse a los clásicos y a los antropólogos y a los chefs que recorremos México para que se vuelvan antenas de estos lugares y que nos enseñen lo maravilloso que es México. Hasta la próxima.